anda ahí? ¿Quién anda ahí? Contéstame. ¿Cómo te sientes? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No me has contestado la pregunta. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Miserable! ¡Suéltame! Perdóname. Perdóname, por favor. Discúlpame por hablarte así. Pero tengo miedo. Tengo miedo. Así que tienes miedo. ¿Cómo te sientes teniendo miedo? Estoy segura que es una sensación nueva para ti. Dime. ¿Es como te imaginaste que sería? ¿Se parece a una de esas pesadillas en la que te despertabas llorando y tu papi entraba a tu cuarto a decirte que todo iba a estar bien, que era solo un sueño? Pues fíjate, esto es un sueño y para ti nada volverá a estar bien. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡Dime! ¿Quieres dinero? Mi padre puede darte el dinero que quiere. ¡Dime qué quieres! ¿Qué es lo que quiero? Quiero que me contestes la pregunta. ¿Cómo te sientes teniendo miedo por primera vez en tu vida? Tú no quieres dinero. Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? Dime. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Quiero que me contestes la pregunta. ¿O es que está tan fuera de tu experiencia que no puedes explicarlo? Pues fíjate. Déjame explicártelo yo a ti. Tú llevas 8 horas sentado en esa silla. Estás completamente paralizado. Y si yo decido soltarte, caerías al suelo un reguero de brazos y piernas, porque tus músculos no te van a responder. Ahora bien, solo puedes mover un poquito tu brazo derecho. Y puedes mover la cabeza. Y si yo te permitiría ver, pudieras mirar a tu alrededor. ¿Quieres mirar a tu alrededor? ¡Abre los ojos! Yo no quiero mirar. Yo no quiero verte. Ojos abiertos, ojos cerrados. Esto acabará igual. ¡Abre los ojos! ¿Quién tú eres? Yo nunca te he visto. ¿Qué quieres de mí? Cassandra Martínez. ¿Ese nombre te dice algo? ¿Verdad que no? ¿Y qué tal si te digo la familia Martínez? Javier, Rosaura, Luis, Fernandito. Ah, sí. Ahora sí te acuerdas, ¿verdad?
porque ya han pasado 7 años. Yo solo sé que para ti y para los abogados de tu padre solo fuimos un hombre en un papel. Lo único que sé es que mientras tú estabas ocupado hablando por tu celular, lo menos que pensabas era que ibas a mandar por un carro a 5 personas por un precipicio por abajo. Lo que quiero saber es qué pasó después. ¿Qué pasó después? ¿Por qué no paraste? ¿Por qué no llamaste al 911? Ese risco era enorme. Yo pensé que todos ustedes estaban muertos ya. No valía la pena que yo le dijera a mi padre que hiciera algo porque ya era muy tarde. Solamente piensa que en mi familia mucha gente siempre quiere hacer daño por simplemente el título que hay. Si esto llega a salir a la luz, ¿sabes el daño que le hubiera hecho a mi padre, a todo lo que él trabajó? ¿Todo por lo cual trabajó tu padre? ¿Todo por lo cual trabajó mi padre? ¡Estaba en ese carro! Discúlpame. No sé nada. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde ya. ¿Demasiado tarde para quién, Roberto? Yo estuve consciente todo momento. Así que yo te puedo decir cuando era demasiado tarde para cada uno de ellos. El primero en morir fue Fernandito. Tenía solo 2 años y murió casi instantáneamente. Madre duró un poco más, pero como estaba inconsciente, yo pensé que había muerto. Pero la autopsia reveló que había muerto por hemorragia interna, porque se había destrozado el vaso. No puede vivir sin el vaso si lo atienden a tiempo. Javier duró 6 horas más. Javier no podía hablar, porque cuando el carro impactó en el fondo, sus dientes se encerraron su lengua y su quijada se trituró. Igual era el atleta de la familia. Quizás no hubiera podido hablar como antes, pero hubiera sobrevivido de no haber sido ahogado por su propia sangre. Papi fue el último en morir. Pero ¿sabes qué fue lo peor de todo? Que mientras él me miraba y me decía que no perdiera la esperanza, que pronto vendría ayuda para salvarnos, murió con la palanca de cambios atravesando su costado. Pero ¿sabes qué? Que cada vez que yo lo miraba a los ojos, muy adentro yo sabía que él pensaba que yo también iba a morir. Padre murió en desesperación total. No sabía nada. Perdóname. Si me quedara perdón adentro, te lo daría. Yo pasé 7 horas más en ese carro. Durante ese tiempo, yo me ensucié,
Yo me oriné. Empecé a oler la peste del cuerpo de Fernandito. Porque hacía tanta calor. En ese tiempo yo perdí toda esperanza. En ese tiempo yo aprendí a saber lo que se siente que uno va a morir. En esas 17 horas yo dejé de ser una persona. En las próximas 9 horas tú perderás toda esperanza. Vas a oler la peste de tu propio cuerpo. Vas a aprender que vas a morir. Y vas a aprender algo que yo no. Es cómo se siente morir. Cassandra. ¡Cassandra, no! ¡Cassandra! ¡Suéltame! No eres así. ¡Auxilio! ¡Cassandra! ¡Suéltame! ¡Cassandra! ¡Cassandra!